Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal Popi Popita. Mi nombre es Raquel, por si nunca habéis visto ninguno de mis vídeos. Y si es así y os gusta mi contenido, no os olvidéis de suscribiros al canal y darle a la campanita. Bueno, me vengo aquí sin una playera porque, como habéis visto en el título, hoy vengo a hablaros de qué llevo en mi bolso de la playa y sobre todo para daros un tip que creo que os va a funcionar súper bien. Todo el mundo que lo ha visto alguna vez o que me ha visto este truquito, al final siempre ha acabado haciendo lo mismo. Así que quiero compartirlo con vosotras. Si os interesa y queréis saber más, no os mováis de ahí, que comencemos. Lo primero que voy a enseñar es la cesta que está aquí, que llevo a la playa. Yo llevo esta cesta grandota, donde llevo pues todo lo que voy a enseñar ahora. Y después, además de la cesta, llevo dos cositas más. Mira, estas dos neveritas de aquí. Y me diréis, ¿dos neveras, Raquel? Pues sí, todo tiene su explicación y lo vais a ver dentro de un ratito cuando os explique qué llevo dentro de ella. Bueno, vamos a empezar a sacar cosas de los bolsos. El primero es esta cesta grandota. Voy a ir sacando cositas de aquí conforme vayan saliendo y voy a ir diciendo lo que es. Sin ningún orden en concreto. Deciros que ya he sacado las toallas de aquí porque he estado esta mañana en la playa y están lavándose, o sea que no faltarían las toallas. Normalmente llevo dos si voy a pasar todo el día, o una si solo voy a pasar mediodía, porque como se mojan un montón pues eso, de estar bañándonos, me gusta siempre llevar dos para ir cambiándolas. Bueno, me la quito de encima porque es muy incómodo. Voy a ir sacándola, la tengo aquí en el ladito. Mira, lo primero que llevo es esta mochilita de aquí. Aquí llevo una botellita para el agua. Muy importante siempre llevar agua a la playa. Yo por lo menos que bebo muchísimo. Y mirad, ahora mismo está vacía porque, bueno, como os digo, he venido a la playa hace un rato y he recogido todo y está vacía por eso mismo. Pero nada, es una botellita de cristal normal. No es térmica porque a mí no me gusta el agua fría. Yo no suelo beber agua fría ni en verano y mucho menos en invierno, porque la garganta se me pilla mucho y al final me pongo mala. Prefiero beberla natural, que sé que no me va a sentar mal. Entonces, esta bolsita es una bolsa térmica, que bueno, aunque yo no lleve la botella fría, pero esto ayuda a que no se caliente y a mantenerla pues a temperatura ambiente. Nada, es una bolsita que compré en una tiendecita de aquí de mi ciudad. Y bueno, tiene un bolsillito que yo no he usado nunca, pero bueno, que también es muy útil si os vais pues simplemente con una toalla y este bolsito a la playa. Al final tiene unas asitas, te lo cuelgas, te llevas tu toalla en el hombro y ya llevas tu agua y aquí pues puedes meter tu dinero o lo que sea. La botellita, como veis, pues es normalita. La compré también en una tiendecita pequeña. Me costó, si no recuerdo mal, unos 9 euros más o menos. Y bueno, una botellita de cristal normal. Está empañada porque la acabo de lavar. Y nada, tiene su asita. Y es así. Lo siguiente que sale de la bolsa es esta mini bolsa de aquí. O esta gran bolsa de aquí. Aquí llevo normalmente bañadores, llevo bastantes bañadores para cambiarme, bueno, bastante, llevo algunos, porque normalmente si paso todo el día en la playa no me gusta estar mojada, si voy a un chiringuito, si voy a estar mucho tiempo sin bañarme, porque bueno, al final pues soy bastante delicada para eso y bueno, la cistitis, no sé si a vosotros también os pasa, pero el estar mucho tiempo con el bañador mojado no me sienta nada bien, así que siempre llevo para cambiarme pues eso, unos cuantos bañadores por lo que pueda pasar, bien por si voy a comer en un chiringuito, bien por si luego para la vuelta en el coche para no ir mojada y bueno, en fin, suelo llevar unos cuantos por si no se seca, pues siempre llevo aquí en esta bolsa, los llevo todos aquí y casi siempre hay un montón porque no suelo cambiarla mucho, los echo ahí y bueno, conforme se va vaciando pues voy llenando y ya está. Lo siguiente que saco de la bolsa es esta bolsita de aseo de aquí. Esta bolsita tiene muchísimos años, no recuerdo ni cuándo la compré. Mirad, se abre así, está hasta un poco estropeada, pero me da igual. Mira, es como una bolsa así cuadradita, que para cerrarse se dobla así y se pega. Es de Oicho, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Sí, no lo pone, pero casi que yo diría que es de Oicho. Bueno, el tema es que aquí meto los bañadores mojados. Cuando me los quito de pues eso, para cambiarme, los meto aquí y así pues no me empapa el resto de cosas que llevo en el bolso. Me gusta mucho porque es muy pequeñita, por eso no me deshago de ella, porque es muy... se lleva muy fácil, ¿sabes? La puedes llevar así dobladita en el bolso y no te ocupa nada, y luego ya cuando te vas a venir, como vas de vuelta con todo lleno y normalmente vas más vacía, ¿no? Porque ya no llevas comida, ya no llevas nada, entonces pues ya me da igual que vaya lleno, pero para llevarla para allá pues como veis es súper finita y súper compacta. Lo siguiente que saco del bolso es esta bolsita de aseo de aquí. Es una bolsa súper mona,
No recuerdo si la compré en Primark, la verdad. Tiene también bastante tiempo. Y aquí lo que llevo son las mascarillas. Normalmente, antes de todo este tema del COVID y todo, lo que solía llevar aquí era pues el teléfono o los cascos de escuchar música, las llaves y bueno, lo más pequeñito pues para después, nada más que tener que coger esto cuando vas al chiringuito o cualquier cosa, dejas el bolso a lo mejor con las sombrillas y te llevas esto y no tienes que ir cargando. Pero ahora pues como es tan pequeñito y tan compacto, he decidido usarlo para, pues eso, para meter las mascarillas. Normalmente yo siempre llevo dos. Os voy a enseñar una de ellas, que es monísima, me la ha regalado mi suegra. Es de una protectora de animales que bueno, pues las venden para sacar dinero. Y como a mí me gustan tanto los animales y los perros sobre todo, pues me la ha regalado mi suegra. Mira, a ver, me la voy a poner. Y nada, es monísima. Y luego llevo una de estas de papel, pues por si las moscas, por si se pierde alguna o por lo que sea. Lo siguiente también es una bolsa de aseo, yo siempre voy cargada de bolsitas de aseo y nada, pues aquí llevo un popurrí de todo. Aquí llevo pues un cepillito pequeño, llevo pues gomitas del pelo, llevo felpa, bueno, un poco de todo, ¿no? Las gafas de sol también las llevo aquí, Kleenex y un espejito, mirad qué mono, este lo compré hace poco, viene con su fundita. Y es de estos que por aquí no os lo puedo enseñar porque por esta parte de aquí es espejo, como veis, no va cerrado. Y nada, es muy mono, muy, muy veraniego. Y viene aquí en su fundita. Y luego, para acabar ya con lo que hay en la cesta, llevo un montón de castanes, de pareos y bueno, cositas para cambiarme. Porque como os digo que me voy cambiando de bañador, pues para ir un poco más conjuntadita, llevo siempre alguno ahí extra, por si se moja, por lo que pueda pasar, pues siempre llevo unos cuantos y bueno, también siempre están ahí. Hay algunos que si no los he manchado, si no los he usado, se quedan en la cesta y para el siguiente día ya están dentro. Hay veces que me junto con un montón porque no me acuerdo de sacarlos y al final acaba la cesta llena. Bueno, pues ahora vamos con la primera neverita, esta de aquí. Esta la compré en un chino, me costó súper barata y nada, aquí es donde llevo la comida, pues la frutita o las cositas que quiero meter en la neverita de comida. Me compré no hace mucho, que os enseñé por Instagram, estas fiambreritas de aquí. Las compré en Primor, creo que son de la parte donde está You Are the Princess. Pues por ahí creo que las podéis encontrar. Es que en la tienda donde las compré estaba todo junto, no había separación ni nada, pero yo creo que están en esa zona. Compré esta y compré esta de aquí. La verdad es que son súper súper cómodas de usar, son pequeñitas y para una persona están súper bien. Una cosa súper importante que no puede faltar en vuestro bolso de playa nunca jamás, en el mío nunca falta, siempre lo llevo, además lo llevo puesto desde casa, eso es un burrito. En este caso yo voy a enseñar este, que es el que llevo más a menudo. Es un sombrero al que le tengo mucho cariño porque lo traje de Playa del Carmen, lo traje de México. Y nada, el sombrero venía así, tal cual, sin nada, sin ningún avalorio. Y esto pues se lo he puesto yo. Esta tirita de aquí, a ver, esta tirita de aquí la he comprado en un mercadillo. Y esto de aquí azul que veis con las cositas colgando es un collar de Zara. Que lo tenéis pues ahora mismo en venta de esta temporada. Y nada, yo lo desmonté y se lo pegué aquí con silicona. Compré una pistola en el chino que me costó 5 euros y lo pegué todo y la verdad es que a mí el resultado me gusta un montón. No sé vosotras qué me decís, pero a mí me parece muy, muy chulo. Y nada, vamos ya por la joya de la corona. Esto es un super tip, así que apuntároslo porque de verdad que os va a encantar. Todo el mundo que lo ve al final acaba haciendo lo mismo y termina encantado. Mira, vamos a por lo que hay en esta neverita de aquí. Y nada, esto es un tip que le copié a mi suegra, no es mío. Se lo vi a ella y bueno, ella es muy apañada y yo se lo vi y le dije, pues yo lo voy a hacer igual. Nada, lo primero, la neverita la he comprado en esta temporada, es de H&M y me ha costado 9,95. Y nada, vamos a ver. Aquí llevo mis cremitas de sol, mi bronceador, mi todo lo llevo aquí. Es muy agradable de usar porque está fresquito y de verdad, chicas, que es un gustazo cuando sacas una crema de aquí y te la echas fresquita. Bueno, no hay color. Yo desde que descubrí este tip, ya es que no me voy sin la nevera, nunca jamás a la playa. Bueno, lo primero, pues nada, saco de aquí las plaquitas que son, bueno, yo he comprado estas de aquí en el chino también, no recuerdo si me costaron 3 euros, pero bueno, yo tengo estas de aquí, podéis comprar cualquiera, incluso cubitos de hielo también. Yo el tema del cubito de hielo no lo recomiendo porque se va derritiendo y al final acaba todo lleno de agua, por eso compré estas plaquitas, pero bueno, si no tenéis, pues es un apaño. Y luego compré estos pequeñitos de aquí,
que me parecieron monísimos, son de unicornio. Y bueno, ahora están fríos porque como, o sea, están derretidos porque como os digo, he estado esta mañana en la playa y no le he dado tiempo a congelarse, pero bueno, normalmente los llevo muy, muy fríos. Bueno, voy a ir sacando cositas de aquí sin ningún orden y a ver lo que va saliendo. Bueno, lo primero que sale es esto de aquí, es un bronceador, es de la marca Skendor. Y bueno, este bronceador la verdad es que no me gusta en nada, lo compré el año pasado. Me lo recomendaron un montón, la chica que me lo vendió me dijo que era buenísimo, que bueno, que la gente se lo llevaba de dos en dos cada vez que venía, total, que me lo vendió muy bien. Y bueno, a mí no me funciona, yo imagino que a las demás personas sí, pero a mí la verdad es que no noto nada. Al final es un agua, mira, es un agua muy fina, no te deja pegajosa ni nada, se seca, es toque seco y bueno, un agua sin más. Yo no he notado ni que me broncee más ni nada. Sí que huele muy bien, que te refresca un poco, pero fuera de eso, nada. Un aceite que os recomiendo muchísimo es el aceite de Monoi. El aceite de Monoi lo podéis encontrar en Iberoche y es un aceite que además de oler súper, súper bien, es buenísimo para broncearte. Te deja un tono súper chulo en la piel, un bronceado precioso, dorado, divino. Se te queda la piel estupenda. Siempre muy importante protegeros del sol. No lo he dicho antes, pero normalmente un truquito que os doy, que yo lo hago, no sé si os funcionará o no, yo creo que a mí me funciona, por lo menos el resultado el que yo veo que me deja en la piel es bueno, así que yo lo sigo usando. Yo lo que hago es que lo mezclo el bronceador, la protección solar, con el bronceador, el aceitito de Monoi este o el aceite que tenga. Con este de aquí no lo puedo hacer, pero normalmente con otros años es lo que he usado. Pues los mezclo, un poquito en las manos, luego me lo extiendo junto y me deja la piel súper bonita, me pongo morenísima y nunca, nunca me quemo, así que un truquito que os doy. Otra cosita que sale de aquí es un serum, en este caso ahora mismo como estoy usando este de aquí, que es de Satinique. Yo siempre llevo un serum para el pelo porque se me pone muy feo y se queda estropajado y no me gusta nada, así que pues bueno, cuando salgo del agua me echo un poco de serum y después pues me peino y se queda el pelo pues súper bonito porque está hidratado, no está pues eso como un estropajo, o sea, se queda el pelo mucho más brillante y bueno, para no tenerlo tan apelmazado siempre yo uso un serum y este la verdad es que me está encantando, es buenísimo. También lo uso para el día a día, no solo para la playa, y la verdad es que es muy bueno porque no deja el pelo, cuando lo tienes limpio, ¿no? Cuando lo usas en el día a día, te deja el pelo súper suelto, no te apelmaza, no te lo ensucia, no te lo engrasa, te lo deja, bueno, como veis ahora lo llevo echado y bueno, pues juzgas por vosotras mismas, el pelo está súper súper suelto y yo me lo he puesto con el pelo seco. Me gusta más ponerlo con el pelo seco, no sé por qué, yo me lo seco y luego lo pongo. O con el secador, o hoy por ejemplo que me lo he dejado secar al aire y así con un moño, cuando me he quitado la goma me he puesto un poco de esto y el pelo se queda, que es seda. Otra cosita es esta de aquí, la protección facial que estoy usando ahora. Esta es de Artistry, es una loción que también me está gustando mucho. Normalmente yo he usado muchos años Heliocare 360, y me venía muy bien por el tema del acné, no me creaba granitos, no te deja la piel pues eso ni blanca ni con grumitos y viene genial. Y estoy probando la misma esta y me está dando prácticamente el mismo resultado. No me deja la piel blanca, puedo usarla antes del maquillaje porque no me la deja pegajosa ni crea grumitos ni deja pues pelotitas blancas como me ha pasado con otras protecciones solares, nada, esta se queda perfecta, te hidrata un montón. Eso sí me está gustando mucho de esta, que no me pasaba con la de Heliocare. Esta te la echas y notas que al salir del agua, cuando ya te secas, sabes que tiene pues la sal, el sol, que te reseca un poco la piel. Me pongo esto y noto que al instante me hidrata, además de protegerme. Así que me está gustando un montón, os la recomiendo porque es muy buena. Lo siguiente que tengo aquí es esto, este difusor de aquí. Es una protección para corporal. Pero a mí la chica que me la vendió como una protección para el pelo, una protección solar para proteger el cabello. Entonces, pues la verdad es que me gusta un montón porque es muy fácil de aplicar. Tiene una bruma, a ver, bueno, me la voy a poner. Una bruma súper fina, como veis, no deja nada pegajosa, huele súper bien. También para un desabrido lo puedes usar en el cuerpo. Y tiene una característica muy, muy peculiar y es que se reactiva con el sudor.
Cuando sudas, lo que hace es que no, o cuando te bañas, no pierde su eficacia, sino que se refuerza. Es una tecnología nueva y la verdad es que a mí me gusta un montón y os la recomiendo porque es mucho más cómodo de usar, sobre todo en el pelo. No es lo mismo que te eche. A mí los protectores de calor de cabello no me gustan porque normalmente, por lo menos hasta ahora, no he encontrado ninguno que realmente no me deje el pelo apelmazado, no me lo ensucie, no me lo... Entonces al final yo no uso protección de calor, ni para plancha ni para nada. Por eso mismo, porque me lo deja fatal. Y esto pues para nada, me lo deja súper suave, lo puedo peinar bien, no me engrasa. Así que también muy recomendable. Otra cosita más, esto de aquí. Una agüita termal, nada, esto no tiene más misterio, es un agua termal de avena para, bueno, pues para cuando tienes la piel un poquito seca, tienes calor, la sacas de aquí súper fresquita, te la pones en la cara, en el cuello, en toda esta parte de aquí, te refresca y te deja súper bien. Y además de hidratarte, porque como os digo, del día entero en el sol, del agua salada y todo, se te queda la piel muy acartonada y esto pues es mano de santo. Además de refrescar y como os digo, si la tenéis fresquita en la nevera, no sabéis qué gustazo es aplicarte esto. Pues bueno, ya estamos acabando. Saco otra cosita más de aquí, que es esto. Esto es un desinfectante de mano que compré en Sephora. Y bueno, es un desinfectante líquido. Como veis, tiene una bruma muy fina. Huele súper bien, como a fresas y la verdad es que lo llevo aquí en el bolso también de la playa porque me es más cómodo que el líquido, porque el gel como que con la arena, si hace viento, al final se te puede pegar la arena y la verdad es que no me gusta mucho la sensación. Y este como es líquido, además se seca súper rápido, te lo echas y tiene también como un toque seco que no permite que se te quede nada pegado, ¿ves? Ya tengo prácticamente la mano, vamos, prácticamente no la tengo seca. Y la verdad es que está muy bien. Igualmente, como va fresquito, pues va estupendo para el calor. Lo siguiente que suelo llevar son siempre algún tipo de cacao de estos, algún labial así sin mucho color, que solo te hidrate y te dé un puntito de color, pues para cuando salgo de la playa, si voy a quedarme un rato más tomando algo, si voy a comer o lo que sea. Siempre llevo algún tipo de labial de estos que tienen, este por ejemplo, tiene un tonito naranja muy bonito y bueno, a ver si podéis verlo, el tono es muy muy poquito, pero veis, es nada, casi no tiene color, pero cuando sales de la playa después de haberte dado el sol y te pones esto, la verdad es que no te hace falta nada más. Y luego este otro, que también es un cacao con un puntito de color, a ver, que ya está casi acabado, pero me encanta. Este sí tiene un punto más de color. A ver, mira, este de aquí. Y nada, pues esto para cuando sales de la playa, vas a ir a algún sitio, pues para no ir, bueno, para darte un toquecillo de alegría en la cara. Y por último, siempre llevo en el bolso un Letival. Esto es un cacao, un reparador labial, que lo podéis encontrar en la farmacia. Yo siempre tengo de estos tarritos por toda la casa, porque mi marido los usa, y yo también, porque es de los bálsamos reparadores que más efecto me hacen y que mejor me van. Y calidad-precio, pues está muy bien. Lo llevo por si se me han secado mucho los labios, por si me estoy despellejando, incluso cuando... como os digo, voy a ir a algún sitio y llevo un zapato a lo mejor que no me está haciendo algún daño. Es que siempre llevo en el bolso por lo mismo, no solo a la playa. Te echas un poco de vaselina y como que hidrata el pie y hace que te haga menos daño el zapato. Pero si no lo habéis probado, probadlo porque es un truquito muy bueno. Y bueno, también viene muy bien para los resfriados, para cuando te despellejas toda esta zona de la nariz, para... Bueno, esto es un básico en cualquier botiquín. Yo lo recomiendo un montón si no lo conocéis, y las que lo conozcáis, pues nada, dejadme en comentarios si os fascina tanto como a mí este producto. Bueno, chicas, lo único que me ha faltado por enseñaros es la protección solar del cuerpo, que bueno, os he enseñado la del pelo, que normalmente esa la uso para el pelo solamente, pero es que no la encuentro. La protección del cuerpo, pues como os digo, he ido esta mañana a la playa y no sé en qué bolso ha caído, porque como la usamos todos, pues, mi madre, mis hermanas, y no sé, se la debe haber llevado a alguien y no la tengo aquí, pero bueno, deciros que es súper importante. Yo uso protección 50 y siempre protegeros del sol, porque es súper dañino y igualmente nos podemos poner morenas sin exponernos directamente. Así que nada, como os digo, súper importante la protección.
Y nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sea útil estos tips, que me comentéis si vais a usar este truquito. El truco de la nevera es de verdad genial, probadlo y si os gusta, contadme por favor, escribídmelo aquí en la cajita de comentarios. Pues nada, chicas, espero haberos alegrado vuestras tardes de playa con estos tips y nada, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.